Ok, vamos a invertir la imagen para que entiendas mejor esto. Ok, ahora sí, mucho mejor. Hace 7 años se celebraron los Geometry Dash Awards para la versión 2.0, un evento hecho para premiar los mejores niveles, creadores y jugadores que tenía el juego en aquella época. Y como acabas de ver, el video se corrompe y nos acaba dejando con esta imagen, que si bien al principio puede parecer que no tenga sentido, realmente es una de mis cosas favoritas que han salido de este juego. Ahora, no mucho antes de sacar este acertijo, ya habían hecho otro más corto al cual ya le hice un video. Te lo recomiendo ver si es que te gustan ese tipo de cosas. Hay algunas referencias del primer acertijo en este, pero no te preocupes, que tampoco te pierdes de tanto. A ver, aquí hay un montón de callejones sin salida y de pistas falsas, así que no confíes en lo primero que veas. Vamos a empezar por estos palitos de aquí. ¿Notas algo raro? En cada fila hay 26 palitos en total, y el abecedario tiene 26 letras en total. Hagamos matemáticas. Si relacionamos el palo más grande con la letra correspondiente en el abecedario, obtendremos V, Y, K, B, B, G, T. Esto no parece tener mucho sentido, ¿verdad? Ahora, si lo pasamos al cifrado César, que no te voy a aburrir con la definición de qué es. Lo único que tienes que saber es que el cifrado César nos sirve para desencriptar códigos. Y si desencriptamos este código con el cifrado César, nos da la palabra Twitter, que descansa en paz, ahora es X. Y también podemos ver el antiguo logo de Twitter, digo X, dibujado en el costado de la imagen. Así que, ¿qué es lo siguiente que debemos hacer? Pues esto es muy loco. Hay que ir a la imagen anterior a esta, dígase la imagen de Octocube, y hay que encontrar este código que dice JXO bla bla bla. Y si vamos a Twitter, ya me rendí de llamarle X, y ponemos este código en el buscador, nos sale esta cuenta creada en noviembre de 2016. Lo que más me sorprende de esto no es que se hayan creado una cuenta de Twitter solo para este acertijo, sino que sigue en pie. O sea, han pasado como 7 u 8 años y todavía esta cuenta sigue activa, o sea, sigue en pie. Esta cuenta se supone que le pertenece a una empresa que está haciendo un videojuego llamado Octopus. En esta cuenta nos encontramos esta imagen subida el 30 de noviembre de 2016. Algo a destacar aquí es que en cada tweet hay una letra en mayúscula. Creo que ya sabes qué debemos hacer, ¿no? Todas las letras juntas nos dan el siguiente código: TJPDMYQ. Vamos a guardar este código en la caja fuerte por si necesitamos usarlo más tarde. Pero espere, que en el tweet donde tenemos la Q también tenemos un link que dice octopush.exe, donde dice que el juego ya salió supuestamente. Cuando vi esto, literalmente estaba sudando por mi vida, porque tenía miedo de que esto fuese algún virus que me fuera a silenciar por saber demasiado, pero cuando lo descargué resulta que era una imagen. Pero no solo cualquier imagen. Esta imagen. Olvidémonos de la primera imagen, porque solo esto me da para otros 7 minutos, ¡Dios! De ahora en adelante esto va a ser nuestra imagen principal, así que olvídate de esto, esto ya no existe. Para mis amigos programadores esto se va a ver familiar, y es que esto es un código de un lenguaje de programación llamado HTML, que probablemente ahora me van a linchar por llamar a HTML un lenguaje de programación. Este código tiene un montón de links dentro que vamos a tener que resolver uno por uno, así que vayamos por cada uno de ellos en orden. Y de paso dale like. No encontré un chiste para poner en esta parte. Solo hay un link que puedes resolver tal como está, que es este link de Google que cuando le damos clic nos lleva a este rompecabezas de un código QR que debemos armar. Y quiero dejar algo bien en claro, esta imagen es imposible de conseguir. Intenté buscar en Google, intenté usar la Wayback Machine, nada funcionaba. Tuve que buscar otro video de otra persona que le hizo un video a esto para poder ponerla aquí. Entiendo que pasaron 8 años desde que se hizo esto, pero si quiero resolverlo ahora, ¿qué? Mejor después de usar todo mi coeficiente intelectual para armarlo, resulté con una imagen parecida a esta. Y cuando la escaneamos, este código QR nos lleva a otra imagen. Todo es una imagen dentro de otra imagen. Este es el resultado de toda la decodificación anterior. La definición de una palabra que no había escuchado en mi vida. Rick. ¿Qué es eso? No entiendo. Esto parece más un sermón. Igual que me lo voy a anotar por si tengo que usar esa palabra alguna vez en mi vida. No sé. Los próximos links no están tan a la vista ni tan fáciles como este, así que mejor concentrémonos. Este link está cortado y nos deja una pista arriba. 3, 2, 1, 2, 5. Este código se puede encontrar también en la primera imagen. Y al lado de este código hay otro que es todavía más difícil que ver, que dice 4x4fbmnxz. Si sustituimos esto por el 32125 del link, nos manda esta imagen. Sí, tenemos la primera pista.
El segundo link es un poco diferente. Tenemos esta vez un link.ly que abajo tiene un dibujo de un pájaro y al lado dice 7 letras. Y convenientemente tenemos un código guardado en la caja fuerte que sacamos de la cuenta de Twitter. Cuando intentamos entrar al link bit.ly con este código tenemos esto. Espera, lo volteo. Ahí dice suscríbete. Ok, perdón, ya paro. Ahí dice joven, para los que no sepan francés. Ok, tercer link, el que es en mi opinión el más difícil de todos. Aquí tenemos un código de 8 dígitos y te quiero preguntar, ¿qué códigos tienen 8 dígitos? Una caja fuerte, un número telefónico de Bolivia. Error, la ID de un nivel de Geometry Dash. Ok, son las 5 de la mañana porque se me olvidó grabar esta parte del video, así que hagámoslo rápido. El nivel como tal ya no existe, pero tengo esta copia que dice así. Y sí, literalmente esto es todo el nivel. Al principio puede parecer que no hay nada raro aquí, que no hay nada fuera de lugar, pero ¿y si te dijera que literalmente acabamos de pasar al lado de la pista? Literalmente, esta es la pista. Bueno, eso no. Literalmente me acabo de dar cuenta de que está esto aquí. No tenía idea. Esto que al principio parece un mal intento de nubes, realmente es algo mucho más grande. Esto de aquí, amigos míos, es un código Morse. O sea, ¿cómo fue que a la gente se le ocurrió esto? Quiero que le pongas mucha atención a lo que dice este código Morse porque a mí personalmente me cambió la vida. Dice... punto, 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 guión, punto, 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 guión, guión, punto, guión, guión, punto, guión, guión. Ok, ya fuera de huevadas, el código dice sneaky, una palabra que a Robtop le encanta usar y que aparece en casi todas las sneak peeks. Con la palabra sneaky podemos completar este bit.ly que nos lleva a esta ilustración de tres monstruitos. Y prepárate porque lo que te voy a contar es tan loco que a mí nunca se me pudo haber ocurrido. En la fuente de Geometry Dash que se llama Oxygen, las palabras son símbolos y estos tres monstruitos se traducen a una B. Entonces eso sería BBB. Lo vamos a echar en la caja fuerte solo por si acaso. Este link ya lo resolvimos. Y este que dice bit.ly/testobject. Ah, tengo que disculparme contigo por algo. En el anterior video que le hice a esto, se me olvidó el pequeño detalle de que aquí dice testobject EV134. Juro que no pensé que sería importante, pero pues aquí estamos. Esta es la imagen que nos deja y no tengo idea de qué hacer aquí. Te voy a ser honesto, hasta ahora creo que yo solo habría podido llegar a este punto. Pero aquí, ¿qué clase de fumada mental se supone que tienes que hacer aquí? Acabo de revisar mis notas y aunque esto parezca complicadísimo, la respuesta no puede ser más simple. Estas dos rayas de aquí nos indican que en la imagen encontraremos dos letras para este acertijo. ¿Y si ahora te dijera que las dos letras están aquí? No está en un código Morse raro ni en un cifrado César oculto, literalmente está ahí. ¿Aún no lo ves? Pues no te torturo más. Tú no tienes palabras, ni yo tampoco, así que pongamos estas dos letras en la caja fuerte y continuemos. Si estuviste prestando atención todo este tiempo, te habrás dado cuenta de que me he estado volando este código encriptado que apenas se ve. Esto es porque lo quise dejar para el final. Para resolver esto aplicaremos nuestro amigo de toda la vida, el cifrado César. Esta vez me van a ver usar una página para todos mis aprendices visuales allá afuera. Van a ver cómo a medida que lo voy escribiendo no pasa nada, pero al final del todo, no confíes en la letra L. Ok, no confíes en la letra L. De acuerdo, este fue el último código restante y ahora sí podemos decir que lo hemos hecho todo. Ahora solo queda mirar las pistas que conseguimos y usar pegamento y cinta para armar algo que tenga sentido. Para esto hay que hacer algo que estoy seguro más de uno pensó la primera vez que vi este código, y es que obviamente tenemos que armarlo. Así que abrí este código en Visual Studio Code, copié todo este código y cuando lo intenté correr me dio error. Porque como dije antes, ninguna de estas imágenes existe hoy en día, así que tendremos que trabajar con lo que tenemos en la caja fuerte, en serio, Robtop. Tenemos primero la letra C y luego un botón de yes, no, y cuando le damos nos sale la palabra young. El antónimo de esto es old. Después de esto está el cifrado César que nos dice que no confiemos en la letra L, luego la imagen de las 3B, después la imagen donde encontramos las letras ER y por último la imagen del código QR desarmado que nos llevó a la definición de la palabra RIC. Así que usemos todas nuestras neuronas y armemos este puzzle. Tenemos C, luego old, pero nos dijeron que no confiáramos en la L, así que la mandamos a dormir como los perritos. Luego las 3B, que literalmente se escribe 3B. A partir de esto continuamos con la palabra RIC, que a este punto ya tendríamos la palabra code brick. Finalmente tenemos la ER del último acertijo que resolvimos y agárrate porque se viene. Todo este acertijo nos deja con nada más y nada menos que con la palabra code breaker.
Dios mío, dijo la palabra del título. Por Dios, qué buen video. Entonces, ¿qué sigue? Ya tenemos el código. No queda nada más por hacer. Ninguna imagen oculta, quizá volteando la foto o aplicando el efecto inverso. No, eso es todo. ¿Verdad? Pues lo fue por un tiempo. Luego de esto salió la 2.1 y durante 3 años no tuvimos nada igual. Esto fue hasta que salieron las nominaciones de Geometry Dash 2.1. Y a este punto todos sabíamos lo que iba a pasar, solo que nadie quería decirlo en voz alta. Esta vez duraron casi 20 minutos, y a diferencia de los demás awards, lo que estábamos buscando no estaba en el final. Todo lo que teníamos que hacer era mirar atrás. Shit! Here we go again.